Good evening. Good evening. How are you, Christian? I'm fine, thanks. And you? I'm pretty well, thank you. How was your great. Day? It's a great day. Okay, that's nice. Did you have to work today? Yes, I work. Good. Okay. That's nice. And did you have any time to work in a platform? Yes. Voy por la lección 5.10, si no me equivoco. Oh, awesome. You're almost done. That's nice. Thanks. Good evening, Andrea Michelle. Good evening, Miss. How are you? Good. All right, that's nice. You? I'm fine, thanks. How was your day? Tranquilo. Okay, just a quiet day. It was relaxed. Yes. Okay, that's nice. Did you have to work today? No. You didn't, okay. All right. That's nice. You stayed home? Sí. Sí, ahorita sí. Okay. All right, that's good. And tell me about the platform. Have you been working on it? Por la sección 4.7 voy. Oh, you're in section 4.7. Okay. Sounds good. And do you have any questions, any doubts about any of the exercises? Sí, le quería hacer solo una pequeña pregunta. Tell me. Estaba pasando los... la clase que tuvimos hace unos días sobre los colores de piel y las... todos los aspectos del cuerpo. Yeah. Y hay una parte que donde sale lo de divertido, amigable y todo eso. Uh-huh. Hay una palabra que no sé qué significa, que no sé cómo se pronuncia, pero es S-H-Y, como shy. 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 That one ¿Qué is es tímido o tímida. Vaya, solo eso. Ok. Gracias. All right, you're welcome. Mire, y ahorita ya tendríamos que haber terminado la plataforma o aún no. Si ya la terminó, está perfecto. O igual, si puede avanzar esta semana hasta la sección 5 y terminar todo, excelente. Pero si no, como mínimo lo que esperamos que hagamos en esta semana es llenar la sección número 4. Eso sí sería lo mínimo que podemos hacer en esta semana. Ya de ahí tendríamos la otra semana para llenar la sección 5. Pero como le digo, ¿verdad? Si usted puede terminar en esta semana, está perfecto. ¿Okay? Vaya, es que me está hablando un mensaje de que voy atrasada y cosas así, entonces por eso le quería preguntar. Está, me dijo, en la 4.7, ¿verdad? Sí. Sí. No, vamos bien, vamos bien. Yo creo que todos les han mandado ese recordatorio para que lo tengamos en cuenta, pero si ustedes ya están en la sección 4, no se preocupen que no hay ningún problema. Tenemos esta semana para completar esa sección y ya, como le digo, nos quedamos la otra semana completando la número 5. Lo único que sí estamos un poquito pendientes porque hay gente que la sección 3, entonces ahí sí estamos en problemas, porque para este momento deberíamos ya de haber terminado la sección 3, eso sí. Vale, está bien. Gracias. Ok. Good evening, Midei.
Good evening, teacher. How are you? ¿Qué tal? Pretty well, and you? Fine. And you? I'm doing fine, too. Thanks. How was your day? ¿Qué tal su día? Solo una pregunta, teacher. Tell me. Pesado, un poco pesado, pero... ¿Cómo se dice pesado? Hard. ¿Como cansado? Cansado, tiring, y pesado, como un poco duro, digamos así, sería hard. It was a hard day. Internet, porque no se conecta. Ah, no la escuchábamos. Yeah, it was frozen. Se me había quedado congelada la máquina. Sorry. This is so crazy. Okay. So, mi day, ya no la puedo escuchar. Una consulta. Ok, dígame. No pude hacer la 5